El siguiente programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios, donde el objetivo de este programa es abordar temas relacionados con la economía, con la sociedad y con su funcionamiento. De igual manera, en este tema, en este programa, el día de hoy vamos a estar abordando una temática bastante importante relacionada con lo que es la inversión y el financiamiento en la bolsa de valores. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y al Canal 11 Televisión Universitaria por apoyar y difundir este programa. Vamos a comenzar nuestro programa del día de hoy con la sección del momento económico financiero, en la cual básicamente estamos entrando en lo que es la época de Navidad, y desde luego ello involucra de que vamos a realizar una serie de gastos y es importante tener en consideración nuestras finanzas. En primer lugar, lo que debemos tener en cuenta es que debemos realizar un presupuesto especial para el mes de diciembre, anticiparnos a lo que son todos los ingresos que vamos a recibir, ahorros navideños, bonos, pasanacos, etcétera. Y un punto importante también es que empecemos el 2023 poniendo al día nuestras deudas, ¿no? Por lo tanto, es importante analizar si tenemos deudas por pagar, y desde luego también es importante iniciar un plan de ahorro. El plan de ahorro, sin duda alguna, es importante para no solamente este fin de año, sino también para el principio de año, y básicamente nuestro plan de ahorro nos va a permitir, por ejemplo, comprar casas, construir una casa, pagar nuestras deudas, el estudio de nuestros hijos, y desde luego es una buena forma en el cual podemos realizar un plan para el año siguiente. Y por lo tanto, el objetivo es que administremos de la mejor manera nuestros recursos y sobre todo que establezcamos un objetivo claro. Un objetivo claro y una idea importante es definir cuál va a ser un ahorro que vamos a querer alcanzar. Idealmente, lo ideal es al menos contar con un 10% de nuestros ingresos destinado a ahorro, no solamente para un plan en particular, sino también para cualquier contingencia futura que podamos tener. Estas fueron las principales recomendaciones y sugerencias del momento económico financiero. En tal sentido, vamos a ir a nuestra siguiente pausa y volvemos más con el programa de Economía y Negocios. Somos la primera facultad que cuenta con un servicio de limpieza exclusivo que se encarga día a día de embellecer nuestra facultad para recibir a los más de 14.000 estudiantes. Somos la empresa de servicios Tropical Garden. Realizamos la Como habíamos mencionado previamente, hoy tenemos una sesión especial. Vamos a estar conversando sobre inversión y financiamiento en la bolsa de valores. Hoy nuestro entrevistado especial es Jaime Quevedo, a quien damos un cordial saludo. Jaime, ¿cómo estás? Bien, Alejandro. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí conversar contigo hoy para hablar un poco de inversiones y la bolsa en Bolivia. Muy bien. Vamos a comenzar explicando brevemente la semblanza de nuestro invitado especial, Jaime Quevedo, quien tiene una certificación en el Charter Financial Analyst, el llamado CFA. Para aquellos que no conocen, esta es
la certificación más reconocida por los mercados de capitales a nivel mundial. Jaime es especialista en administración de portafolios de renta fija y de fondos de inversión, y de igual manera cuenta con un máster en finanzas por la UEP de Madrid, España, y es economista por la Universidad Católica Boliviana. A manera de introducción general, vamos a mencionar que la bolsa de valores es un mercado relevante para la economía porque aglutina lo que son ahorristas e inversionistas, lo que se llaman ofertantes de fondos, pero también demandantes de recursos, básicamente que son los emisores, ¿no? Desde luego, esto en un entorno público donde se compiten por las posiciones de las mismas. La bolsa de valores es una alternativa para poder invertir y también para poder conseguir financiamiento. Con nuestro invitado especial vamos a comenzar preguntándole desde su perspectiva, ¿cuál es el entorno económico y financiero para financiarse e invertir en Bolivia? Sí, excelente. Es una buena pregunta para empezar, ¿no? Usualmente, y en cualquier mercado de valores, y no es ajeno a la realidad del país, la liquidez suele ser uno de los drivers o variables más importantes. Vale decir, cuando los excedentes de recursos, quienes tienen más ahorros, mejoran sus posiciones de liquidez, pues suelen haber mejores condiciones para quienes quieren obtener financiamiento, ¿no? Eso pasa en cualquier parte del mundo. A veces, cuando existen problemas políticos, económicos, vale decir, hemos visto ahora estas semanas, días en Perú, hace unos meses en Chile, Argentina, siempre, ¿no? Cuando hay dificultades económicas, pues sin duda las condiciones suelen ser un poco más restrictivas, ¿no? Ahora, hablando un poco de Bolivia, pues sin duda que desde 2019 las condiciones han cambiado, diría yo, bastante, ¿no? Hasta 2018, digamos, se marcaban siempre récords en la bolsa, la recaudación de las AFPs, que es un driver muy, muy grande, la liquidez en la banca, etcétera, eran todas variables, digamos, a favor. Pero ya el 2019, con un contexto político, ¿no? Por las elecciones, en 2020 no hubo descanso, pandemia, 2021 también, ¿no? Y este año sí de recuperación, sí se ha visto mejores indicadores para todos, pero no deja de ser, digamos, el efecto pandemia, el efecto conflictos sociales, algunas variables que han afectado el entorno actual de la bolsa, ¿no? De todas maneras, afortunadamente, los números este año han sido mejores, se ven bien, así que vamos, digamos, acompañando un poco esa coyuntura, ¿no? Este año en Bolivia, además, hemos tenido un contexto, un viento favorable, ¿no? Por producto de los altísimos precios de los commodities que hemos tenido, al menos hasta junio, julio, ¿no? Hemos marcado nuevamente récords en exportaciones, la minería, el aporte que está teniendo al PIB. Así que esas variables han permitido un poco mejorar y tener un poco de mejor perspectiva en la bolsa, ¿no? Así que no se ha visto mal en todo caso, es una recuperación, pero aún todavía no estamos como estuvimos en algún momento en 2018. Si tuviéramos que explicar algunas características de lo que es la bolsa boliviana de valores, ¿cómo se caracteriza nuestra bolsa? Y, por ejemplo, si comparamos con otras bolsas, no vamos a compararnos con Chicago, ¿no? Por lo menos compararnos, por ejemplo, con Santiago, compararnos con Colombia, con Perú. ¿Cómo está la bolsa boliviana de valores? Sí, excelente. La bolsa en cualquier país es una plataforma mediante la cual usualmente empresas, el gobierno, los bancos suelen obtener recursos grandes, ¿no? Se suelen ver emisiones de bonos, por ejemplo. Así que siempre es un mercado tradicionalmente más que nada vinculado a inversores de tamaño grande, ¿no? Ya tenemos, como tú decías, si quisiéramos ir más allá o ver Europa o Estados Unidos, ya uno ve una profundidad mayor de personas invirtiendo, ¿no?
Hoy es tan fácil desde un celular comprar una acción de Nike, de McDonald's, ¿no? Eso es muy fácil, pero en Latinoamérica aún todavía los mercados de capitales y las bolsas de valores están enfocadas principalmente a lo que se llama el sector institucional, ¿no? Y ese sector institucional suelen ser empresas jurídicas que tienen una necesidad de ya sea invertir recursos, grandes montos de recursos, o empresas que demandan estos recursos a través de la emisión de valores, ¿no? Así que esa es la característica de una bolsa de valores. Hablando específicamente de la bolsa en Bolivia, somos una bolsa que prácticamente en su totalidad, prácticamente, es una bolsa de renta fija. ¿Eso qué quiere decir? Que en la bolsa todos los días se suelen comprar y vender títulos como bonos, como depósitos a plazo fijo y demás. Vale decir, no existe todavía una actividad relevante en lo que es la compra y venta de acciones, ¿no? Cuando escuchamos hablar de mercado de capitales, de bolsas, usualmente asociamos a, y vemos mucho en redes sociales, ¿no? Hay mucha publicidad, digamos, toda la literatura, además, financiera está bastante relacionada a invertir en empresas, a comprar acciones, a ganar mucho dinero, mucha volatilidad, ¿no? En cambio, en Bolivia todavía no, estamos en una etapa más inicial, digamos, donde el activo principal son todos estos conjuntos de activos de renta fija, ¿no? Entonces, seguramente en el tiempo se podrá ver una mayor evolución, se está viendo, dentro de todo, algo de innovación. Siempre la regulación, digamos, es algo que se tiene que mejorar y acompañar, pero sí en el tiempo seguramente se va a ir viendo un mayor acceso de la población a este tipo de inversiones, ¿no? Y comparándolo con países de la región, cuando uno ve Colombia, Perú, Chile, también se suele ver que los activos que más negociación se dan en estas bolsas suelen ser los de renta fija, así que en eso podemos ser parecidos, digamos, ¿no? Pero sin duda en estos países sí hay movimientos de acciones, ¿no? Es decir, los bancos, empresas grandes, al menos cuando uno ve Perú, Chile, muchísimo de minería, ¿no? Empresas, digamos, que están de gran tamaño, que entran a esos países también con inversiones extranjeras. Entonces suele ser la bolsa de valores una plataforma mediante la cual suelen levantar recursos para invertir en el mismo país, ¿no? Acá en los 90 pasó algo similar, ¿no? Cuando llegaron las petroleras, cuando llegaron Petrobras, cuando llegaron estas empresas, también en los 90 fueron buscando recursos en la bolsa de valores en Bolivia, se logró levantar algo de recursos y de esa forma se dio un poco el inicio a lo que fue la industria del gas, ¿no? Actualmente en Bolivia no se tiene ya mucha actividad, ¿no? De empresas del exterior, la inversión extranjera es bastante baja. Así que hoy por hoy nos concentramos prácticamente en empresas locales, grandes, o lo que es el mismo sistema financiero, ¿no? Pero esa diferencia sí se ve de que en otros países la profundidad ha sido mucho más rápida. De hecho, se están integrando, ¿no? Colombia, Chile, Perú, en lo que es el mercado Mila, para que se puedan negociar las acciones de estos tres países en una misma plataforma. Así que hay unas iniciativas, digamos, de cada vez integrar, innovar un poco más en este ámbito. Tuvimos la crisis financiera 2008-2009, tuvimos también, como usted bien lo mencionaba, la pandemia, marzo 2020, hay una caída fuerte en lo que son los mercados de capitales internacionales. Usualmente, ahora sí, si hablamos de las bolsas de economías desarrolladas, Estados Unidos, Europa, estas bolsas, sí están sincronizadas entre sí. Pero ¿qué sucede con la economía boliviana? ¿Hay una sincronización? ¿Por qué no la hay? ¿Cuáles son las principales causas? Sí. De hecho, cuando hemos visto estas crisis que tú bien mencionas, Bolivia pues parecía una isla, ¿no? Tanto ajena al contexto mundial. Mientras veíamos países de la región, sus índices bursátiles o la bolsa, ¿no? Cayendo 20, 30, 40%, aquí la bolsa ha estado bastante estable. ¿A qué se debe esto? A que principalmente por temas regulatorios, los inversores institucionales que hay en el país, vale decir, fondos de pensiones, bancos, compañías de seguros, AFIs,
todo este conjunto de intermediarios, no tiene la posibilidad normativa de hacer inversiones en el extranjero, ¿sí? En el tiempo, de hecho, se ha ido reduciendo la capacidad de invertir afuera. Es algo que por política, digamos, gubernamental, se ha tratado de reducir la exposición de nuestros inversores en el extranjero. Así que es por eso que nuestra bolsa prácticamente no tiene ninguna conexión. Me acuerdo en los años 90, cuando llegó la crisis, la .com, el 97, 98, hasta el 2000, sí, el sistema bancario en Bolivia tenía cierta conexión con el extranjero, ¿no? Había mucho financiamiento que los bancos tomaban de entidades del exterior, financiamiento en dólares usualmente. Entonces, recuerdo que en esa oportunidad, cuando hubo ahí algunos conflictos, entonces sí hubo algo de estrés en el sistema bancario, ¿no? Ya en el tiempo, en los siguientes años, con este proceso que se ha dado de usar cada vez menos o de desincentivar el uso del dólar en Bolivia, entonces ya este riesgo o esta conexión con los mercados internacionales es prácticamente mínima, ¿no? Así que, y más allá de solamente el porcentaje que uno puede invertir afuera, que es bastante bajo, de por sí la regulación en Bolivia te dice que debes invertir en activos muy, muy seguros, ¿no? Hay muchos requisitos, es una normativa un poco antigua la que tenemos, lamentablemente. Entonces, prácticamente uno, es muy difícil que una entidad esté invirtiendo en acciones o en estas titularizaciones o en activos más innovadores, ¿no? Y usualmente vamos a lo más, más seguro, tal vez letras del gobierno americano, algún pagaré de alguna empresa. Entonces, realmente por eso la conexión que podamos tener con el extranjero es hoy por hoy mínima, ¿no? Sí, ya entrando en materia de lo que es el tema principal de esta conversación, inversiones y financiamiento en la Bolsa Boliviana de Valores, bueno, nos ha mencionado que casi en su totalidad, podríamos hablar un 99%, son instrumentos de renta fija. ¿Qué alternativas de inversión se tienen en estos instrumentos de renta fija? Si yo soy inversor y desde luego quiero invertir. Sí, a ver, primero vayamos desde un punto de vista teórico. Te diría que hay como dos o tres activos en los cuales uno podría invertir. A ver, el primero y el más conocido en Bolivia, sin duda, es el depósito a plazo fijo, ¿ok? Eso es una característica de Bolivia, porque en otras bolsas los depósitos bancarios no son negociables o no son considerados un valor, un activo bursátil, ¿no? En cambio, en Bolivia sí. Y de hecho, en Bolivia es el principal activo, ¿ok? Dentro de ese mundo de renta fija, fácilmente 80% mínimamente debe ser el depósito a plazo fijo. Así que uno que puede hacer es, uno puede ir a la bolsa, comprar un depósito de alguna entidad financiera, ¿no? El DPF es exclusivo para entidades financieras. Tradicionalmente son los bancos quienes pueden abrir un DPF y ofrecerlo a la bolsa, ¿ok? Pero últimamente, y es algo bueno, se ha estado viendo el ingreso de entidades más pequeñas, las IFDs, que son estas entidades que están ya accediendo a permisos de ASFI, de los reguladores, para también hacer emisiones de este tipo, ¿no? Se ha visto a crecer, recientemente Promujer, Diaconía, entonces son nuevas entidades, pero todas entidades financieras que reciben estos recursos y se puede invertir en la bolsa. ¿Okay? Entonces, ese es el 80% del mercado, a grandes rasgos. Y luego está el bono de una empresa, ¿no? En Bolivia se llaman bonos de largo plazo, tienen un código que son BLPs, que son instrumentos de deuda, ¿no? Donde toma un endeudamiento la empresa, se compromete a cumplir un cronograma, pagar los intereses, pagar el capital, de acuerdo a un cronograma ya establecido, por eso se llama renta fija. El cupón, el interés es fijo y no depende de la coyuntura de la bolsa, no depende de si le va bien o mal a la empresa, es una obligación ya establecida. Y ese es el otro instrumento, ¿no? Entonces, teóricamente uno puede, ¿quiénes son emisores, por ejemplo, en la bolsa? Empresas usualmente grandes, uno puede ver empresas como Sofía, en la industria avícola,
Sobose, Francesa, Itacamba, prácticamente casi toda la industria cementera está en la bolsa. Uno ve empresas del sector eléctrico, está ENDE, hay entidades públicas, así que uno también podría acceder e invertir esos recursos que van directamente a la empresa para algún proyecto en específico, ¿no? Así que esos son los dos tipos de instrumentos. Técnicamente pueden haber otros más. A veces hay algunos pagarés que son instrumentos de muy corto plazo, de hasta un año. Hay, por ejemplo, emisores, ahí deben haber unos dos o tres que suelen hacer emisiones continuas, ¿no? Que la única diferencia con el bono de largo plazo es que el plazo es solamente un año. Y pueden haber algunos instrumentos un poco más sofisticados, los valores de titularización, por ejemplo, que sí suelen estar dirigidos a un inversor más sofisticado, usualmente el monto mínimo, dependiendo del valor de cada cuota, pero pueden ser montos bastante altos, ¿no? Ahora, ¿por qué te digo teóricamente, ¿no? Porque uno, no es que una persona va a las oficinas de la bolsa o va con su dinero y puede hacer la inversión ahí, ¿no? Hay un paso previo que consiste en que realmente la persona que puede ir a comprar estos valores es una persona jurídica y se llaman agencias de bolsa. Así que yo no voy directamente a la Bolsa Boliviana de Valores, sino debo ir a una agencia de bolsa, a cualquiera. Creo que hay entre 7 a 8 agencias de bolsa. Uno tiene que ahí abrir una cuenta, similar a una SAFI o a una cuenta de ahorros en un banco, bastante similar y relativamente sencillo. Y ya ahí con una cuenta de inversiones uno puede decir a la agencia de bolsa, ok, quiero comprar este bono, quiero comprar este DPF o recibir ahí un asesoramiento, ¿no? No es tan fácil, digo, ir directamente porque uno tendría que estar pues con anoticiado de todo lo que se va a emitir en la bolsa. Debería uno buscar un poco la información de qué tasas, qué emisiones se van a dar. Entonces, no es tan fácil. Así que sí, el asesoramiento de una agencia de bolsa es clave, ¿no? Entonces, ese es un poquito el procedimiento más real. Por eso te digo, a veces no es tan fácil porque, por ejemplo, una emisión, digamos, de Sobose, una empresa de cemento, usualmente puede ser a unos 6 años, 8 años, entonces no es tan fácil encontrar personas que quieran poner su dinero a tan largo plazo, ¿no? Por eso la bolsa de valores suele ser más un mecanismo para inversores grandes. Por ejemplo, en cambio, sí, una AFP que está administrando pensiones de las personas, sin duda ellos que tienen obligaciones pues de acá a muy, muy largo plazo, ellos sí van a ser quienes compren estas emisiones de bonos, ¿no? Así que es así como funciona un poco la bolsa. Ahora sí hay un mecanismo que puede ser una buena idea para quienes quieran, estén pensando un poco sofisticarse y tratar de ver y de generar mejores rendimientos, que son invertir a través de las SAFIs, ¿ok? Una SAFI es una entidad, es una sociedad anónima. Usualmente las SAFIs son parte de los grupos financieros, de bancos grandes, casi todos los bancos grandes tienen una SAFI, y uno sí puede ir ahí y hacer una compra se llama comprar cuotas de fondos de inversión, ¿okay? Entonces, por ejemplo, yo voy a la SAFI del banco A, abro una cuenta y a veces los montos de inversión son desde $100, $500, digamos montos más o menos accesibles, ¿no? Entonces, con $100 yo puedo comprar una cuota y es la SAFI quien, agrupando una gran cantidad de inversores, gran cantidad de dinero, es la SAFI la que va a la bolsa y está comprando y vendiendo los DPFs de los bancos, los bonos de las empresas, ¿no? Y son ellos quienes se encargan de hacer los análisis de inversión, ver el riesgo, ver qué conviene ahora, comprar más corto, más largo, ¿no? Vale decir, una buena forma para quien quiera un poco iniciarse en este mundo puede ser una compra de unos fondos de inversión, ¿no? Si hablamos de estas alternativas de inversión, DPFs, hablamos de bonos, que son emitidos por las empresas de largo plazo, de pagarés, este tipo de activos, ¿qué tasas de rendimiento estarían ofreciendo ahorita en el mercado? Sí, sí. Bueno, primero, digamos, entender un poco que quien marca más o menos la política de las tasas y de los rendimientos en Bolivia
es un poco tanto Banco Central como el regulador financiero ASFI, ¿no? ¿Por qué te digo eso? En Bolivia tenemos una característica también medio especial, y es que las tasas de interés están reguladas por el gobierno, ¿no? ¿Qué tipo de tasas de interés? Las de cajas de ahorro, ¿no? Las tasas a las cuales los bancos pueden prestar a las personas, ¿no? Si vemos créditos de vivienda social, los créditos productivos. Entonces, hoy por hoy, los rendimientos de la bolsa son un reflejo de esta política estatal de definir tasas de interés. Por ejemplo, un ejemplo bien sencillo. Yo soy el banco A, sé que solamente puedo prestar a vivienda social, digamos, a una tasa de 5.5% anual, ¿no? Esa es la tasa a la cual yo puedo invertir o puedo prestar. Entonces, por supuesto, yo como banco voy a ir tal vez a la bolsa a buscar financiamiento y no puedo pagar más de 5.5, ¿no? Tengo que estar por debajo de ese monto, y ahí va a depender un poco de la calidad de cada banco, bancos que podrán financiarse al 3%, al 4, 4.5, ¿no? Entonces, más o menos, como te digo, esa política de tasas que está vigente en Bolivia afecta de sobremanera los rendimientos que uno encuentra en bolsa. Así que, para responderte un poco qué rendimientos hay más o menos en bolsa, uno puede ver rendimientos desde el 2% anual hasta el 5%, hasta 6% como mucho, ¿no? A veces hay emisores, hay empresas que suelen emitir bonos de largo plazo, con tasas que están en 6, 6.5, tal vez algo un poquito más, pero más o menos el rango que te digo entre 2 y 6 anual debería ser algo razonable, ¿no? Sí, estamos hablando desde el punto de vista del oferente de fondos, aquel que tiene recursos para poder invertir. Si hablamos de la otra perspectiva, que son los demandantes de fondos, ¿Quiénes pueden y tienen la capacidad de ir a la bolsa de valores a financiarse en comparación, por ejemplo, de recurrir al tradicional? ¿Pueden ir todos? ¿Está abierta la bolsa también para las pequeñas? Sí. Es una excelente pregunta. Para las medianas empresas. Sí, sí, de acuerdo. Para ir a la Bolsa Boliviana de Valores a buscar financiamiento, usualmente hay unos requisitos previos para ingresar al mercado, ¿no? ¿Y qué requisitos son? Principalmente que el regulador, vale decir ASFI, en este caso en Bolivia, pueda dar un visto bueno de que la empresa tiene la capacidad de emitir los valores que vaya a hacer en el tiempo, ¿no? Entonces, una empresa debe demostrar su capacidad de pago, y para esto, por supuesto, se necesita tener un conjunto de información financiera bien estructurada, ¿no? ¿A qué me voy con esto? Una empresa tiene que tener sus estados financieros auditados por alguna empresa que esté aprobada por ASFI, que esté en el registro del mercado de valores, ¿no? Los informes deben ser limpios. La empresa debe acceder a una calificación de riesgo, ¿no? Esto vale decir, la empresa debe contratar a una empresa especialista. En Bolivia hay tres que le deben dar una nota, ¿no? Que es una nota de la capacidad que tendrá la empresa para pagar sus bonos. Y así, principalmente entonces, las restricciones o los requisitos para entrar a bolsa a una empresa va a ser su capacidad de cumplir con toda esta información. Ya de por sí me entenderás de que una pyme, una pequeña y mediana empresa, le va a costar un poco más, ¿no? Porque por su tamaño posiblemente no tenga un departamento grande de finanzas, un departamento de compliance, ¿no? De auditorías, etcétera, etcétera. Entonces se les hace, digamos, la gestión un poco más difícil. Así que por eso es que en el mercado de valores, cuando tú ves hoy quiénes están demandando recursos, vas a ver a todos los bancos, por supuesto por el tamaño lo pueden hacer sin ningún problema. Vas a ver generalmente empresas grandes, que es una empresa grande,
Yo más o menos, si uno ve las estadísticas, son empresas que por lo menos venden como 50 millones de dólares al año, ¿okay? Por lo menos. Hay hasta más, 200, hasta 300 millones. Esas son las empresas grandes que suelen estar en bolsa. Y obviamente el Estado, ¿no? El Tesoro General de la Nación también es un gran demandante de recursos. Así que el Estado también es ese tercer jugador, ¿no? Entonces son tres categorías: entidades financieras, empresas grandes y el Estado. Ahora, es cierto que se han hecho esfuerzos para que las pymes accedan al mercado de valores, a la bolsa. Existe una categoría de activos, de hecho, que son los bonos participativos. Hay algunos mecanismos también para que empresas de menor tamaño puedan hacer una emisión un poco más rápida. Sin embargo, todavía los resultados no han sido buenos. No debe haber más de 2-3 empresas que hayan hecho una emisión directa. Así que por ahora la PYME no está tan, digamos, con la capacidad de hacer una emisión directamente en la bolsa. Ahora, la buena noticia que tiene el mercado de valores es que hay un tipo de activo que se llama fondos de inversión cerrados, ¿okay? Estos fondos de inversión cerrados son administrados por las SAFIs, ¿no? Y usualmente tienen un objetivo de invertir en pequeñas y medianas empresas. Bueno, no necesariamente pymes, ellos pueden invertir también en empresas grandes, pero hay muchos fondos de inversión que han tratado de conseguir esos recursos para después invertirlos en pequeñas empresas, ¿no? Así que hay casos de éxito, sin duda, hay varios fondos. Recientemente se ha cerrado uno, ha cumplido su mandato, su objeto, ¿no? Entonces, yo creo que este es un... Es una forma también para las pymes de ingresar a la bolsa, comenzar con un fondo de inversión. De hecho, yo me acuerdo cuando yo trabajaba en el mercado de valores, la empresa justamente Sofía, por ejemplo, que es bastante conocido y de éxito el caso de ellos en la bolsa, ellos empezaron con un fondo de inversión, ¿no? Para conocer cómo funciona la bolsa, los mecanismos y todo esto, y ya posteriormente, en unos años, ya hicieron una emisión grande. Este año han vuelto a hacer una emisión exitosa, se colocó todo. Así que hay historias, sin duda, también de éxito, ¿no? Y de cómo la bolsa puede ayudar al financiamiento de las empresas. La pregunta fundamental es, ¿cuáles serían los principales obstáculos y limitaciones para que las pequeñas y medianas empresas no tengan una participación activa en la Bolsa Boliviana de Valores? Sí, yo creo que existen dos obstáculos, no sé cuál más pesado que el otro. El primero es la calidad de información. A ver, tenemos que reconocer que en Bolivia todavía el sector PYME no tiene, digamos, los mismos estándares que un sector corporativo. En cuanto a, cuando me voy a calidad de la información, me voy a estados financieros que estén bastante bien hechos, con, digamos, con notas bastante bien explicativas de la información, con una auditoría buena, ¿no? La PYME suele tener esos desafíos, ¿no? Aún no está, digamos, con esos estándares. Y la PYME hoy por hoy está atendida principalmente por la banca, ¿no? Entonces no han visto tampoco una necesidad más grande de irse a la bolsa directamente. Entonces creo que eso de calidad de información es muy importante, pero también un evento que creo que es importante son los costos, ¿no? Para una empresa, para una pequeña empresa de ir a bolsa. ¿A qué costos me refiero, ¿no? Por ejemplo, una calificación de riesgo, ¿no? Tiene un costo relativamente elevado y que se paga cada año. Hay tasas que pagar a la ASFI, a la Bolsa Boliviana de Valores. Se le paga a la agencia de bolsa que tiene que hacer la estructuración, ¿no? Entonces hay unos costos que si una es una empresa muy pequeña, una PYME justamente, si estás buscando levantar 1 millón, 2, 3 millones de dólares, es muy poco, ¿no? Y los costos son muy altos, entonces no va a ser rentable. Y una PYME en Bolivia sí va a saber que sus necesidades son entre 1 o 5 millones, ¿no? Entonces ahí viene el problema de los costos, ¿no? Sí es cierto que hay programas, hay mecanismos para que una PYME pueda emitir algunos valores sin calificación, si hace algunos pagarés, vale decir, existen formas, pero que no, todavía hoy no se han podido, digamos, materializar y no son significativas todavía en el mercado.
Excelente. Bueno, el tiempo nos ha quedado realmente corto. Teníamos muchísimas preguntas para realizar. Para ir culminando nuestra sesión del día de hoy, queremos preguntarle, Jaime, ¿por qué en la Bolsa Boliviana de Valores no existe un índice de mercado de referencia? Por ejemplo, como hay en Chile, como hay en Brasil, en México, la Bolsa Mexicana de Valores tiene un índice de mercado, el IPC. ¿A qué se debe de que no tengamos, no ha existido la iniciativa, es difícil construirlo? ¿Cuáles son las principales causas? Sí, la principal causa es que no se negocian acciones en Bolivia, ¿no? Si bien están listadas las acciones, por ejemplo, los bancos, están listadas sus acciones, no hay compra y venta de acciones. Los dueños de los bancos no ponen a la venta ni una acción, ¿no? Para un inversor. Entonces, y empresas prácticamente no se conoce de ninguna, ¿no? Que esté con una oferta de acciones. Entonces, al no haber negociación en ningún día en la bolsa, no hay qué información rescatar y volverla a un índice, ¿no? Efectivamente, incluso lo que sí se podría hacer en Bolivia es crear índices de renta fija, ¿no? En otros países, en otros mercados, sí van a haber índices de cómo están los instrumentos de renta fija. Eso se podría hacer. Sin embargo, hay unos limitantes, digamos, de ya la estructura misma de la bolsa, ¿no? Hay mucho, digamos, la bolsa en Bolivia es bastante particular, eso que te comentaba de que los depósitos a plazo fijo son el activo más negociado, hace que no se pueda construir un índice sobre los depósitos a plazo fijo, la información es muy heterogénea, no funciona. Y entonces se podría trabajar algo con bonos, ¿no? Creo que sería una buena idea. De hecho, he visto algunos casos en tesis, en las universidades, que se explota mucho estos temas. He visto varias iniciativas y ojalá en algún momento podamos tener algún índice, por lo menos de renta fija, en el mercado boliviano. Tampoco tenemos en la Bolsa Boliviana de Valores, por ejemplo, tengo entendido que en Paraguay han desarrollado el tema de derivados, especialmente para productos agrícolas. No hay una perspectiva, nunca se ha tratado. No decimos que va a ser igual que Chicago, pero sí algo similar de lo que han hecho en Paraguay, ¿no? Especialmente Santa Cruz, que es bastante relevante, ¿no? El tema del sector agrícola. Sin duda, yo creo que el siguiente camino que corresponde que se dé en Santa Cruz, sin lugar a dudas, es la creación de contratos, como tú dices, derivados, para que se pueda gestionar los precios de los commodities, ¿no? De los productos. Sin duda, cuando uno ve el potencial de lo que es soya, ¿no? Cuando uno ve girasol, maíz, trigo, entonces sí, sin duda, se podría desarrollar esa industria en el país. Me imagino que el tema normativo es algo que debe estar todavía demasiado antiguo, habría que trabajar desde ahí, que entiendo un poquito la necesidad, porque sin duda es una gran idea que los agricultores y las empresas puedan pactar precios en un mercado ordenado, regulado. Hoy por hoy se lo hace, pero de una forma bastante, digamos, rústica, ¿no? Se lo hace con contratos, cada empresa con su proveedor. Sin duda que en la bolsa se podría trabajar eso. En algún momento la quinoa en el occidente también ha sido incluso un referente mundial, ¿no? Sería lindo tener un índice de precios de la quinoa también para tener de referencia. Así que yo creo que el siguiente paso sin duda debería ir por ahí. Bolivia, la segunda actividad más grande en el PIB en Bolivia es la agricultura. Así que sin duda deberíamos hacer el esfuerzo para que ya sea en la bolsa boliviana o en una nueva bolsa, ¿no? No hay una necesidad de que sea en la misma, se puede crear otra nueva, que puedan desarrollarse este tipo de innovaciones, ¿no? Pero considero clave el apoyo gubernamental, el tema regulatorio sin duda es clave para acompañar esta necesidad y esta innovación. Precisamente esa es nuestra última pregunta que tenemos planificada para esta conversación. ¿Qué políticas públicas se podrían desarrollar para fomentar lo que es la Bolsa Boliviana de Valores
y sobre todo de que tenga mayor participación, ofertantes, demandantes, de compra. Sí, yo creo que hoy por hoy tenemos un exceso de regulación, ¿no? A nivel general. Además, creo que un error, tal vez con buena intención, pero que no ha salido bien, es que el regulador del mercado de valores ha tratado de imponer normativa de la banca a la bolsa, ¿no? Por ejemplo, estos fondos de inversión que te hablo, en algún momento no estaban tan regulados y se podía ver buena innovación, ¿no? Se veía buenas cosas. Es cierto que dejar un mercado sin regulación tampoco es buena idea, pero creo que se ha exagerado en ponerle ya una regulación demasiado fuerte al mundo de los fondos, ¿no? Entonces, creo que yo partiría relajando un poco y entendiendo que el mercado de valores no es lo mismo que banca, son hermanos, pero son totalmente diferentes. Así que desregular el mercado de valores creo que sería, dentro de todo, buena idea. Y sí, yo creo que uno de los factores que hay en Bolivia es que el DPF se ha vuelto el activo más importante, pero es muy heterogéneo. ¿A qué me voy con esto? Un banco puede abrir hoy un DPF a una persona, a una empresa, a un monto, a una tasa, mañana a otra. Entonces es muy difícil, digamos, por eso te decía, crear un índice o crear información coherente, no se puede, es bastante complicado. Entonces, ¿yo qué haría? Trataría de incentivar que los bancos tomen todo el financiamiento que necesiten, pero emitiendo bonos, ¿no? Vale decir, los DPFs deberían, digamos, bajarse a 1, 2, 3 años tal vez, y todo lo que sea de largo plazo se debería tratar de que sean emisiones de bonos, que la ASFI sea muy rápida en aprobarlos, que sea más barato, porque si empieza a haber mucha emisión de bonos en Bolivia, los costos van a empezar a bajar, las agencias de bolsa van a hacerse más competitivas, bajan costos y el acceso para las personas tendría que ser mayor, ¿no? Así que creo que ese sería otra jugada importante que pueda hacer el regulador también, ¿no? Muchísimas gracias, Jaime, realmente ha sido una conversación bastante interesante hablar sobre la inversión y el financiamiento en la Bolsa Boliviana de Valores. En ese sentido, lo queremos invitar, querido Jaime, para una segunda oportunidad para que podamos seguir conversando de este y otros temas relacionados con las finanzas. Ha sido un gusto, estimado Alejandro, y con mucho gusto podemos hacer nuevamente una sesión cuando lo amerite. Muchísimas gracias. Estas fueron las principales conclusiones de nuestra entrevista principal. En tal sentido, los invitamos a que nos siga acompañando con el programa de Economía y Negocios. Vamos a una siguiente pausa. En nuestra sesión del día de hoy estuvimos hablando sobre el financiamiento y la inversión en la Bolsa Boliviana de Valores. Alguna de las principales conclusiones que tenemos para ustedes es que básicamente la liquidez es un mecanismo importante que permite explicar el comportamiento no solamente de la Bolsa Boliviana de Valores, sino de la economía en su conjunto. Hasta el 2018 habían importantes récords en temas de inversión, en temas de financiamiento. Después viene el 2019 con problemas económicos y sociales, en el cual ya comienzan a aparecer las dificultades, el 2020 con la pandemia, y sin duda alguna, a pesar de que este 2022 nos ha traído algunos resultados favorables, especialmente por el contexto de las materias primas, sin embargo, todavía no estamos en una época de auge como lo estábamos antes de la pandemia. Básicamente, cuando hablamos de la Bolsa Boliviana de Valores, estamos hablando de volúmenes de inversión que son significativos, especialmente los sectores institucionales y las grandes empresas son los participantes de la Bolsa Boliviana de Valores. El 99% de las operaciones de la Bolsa Boliviana de Valores están relacionados con lo que son instrumentos de renta fija. Básicamente podríamos señalar que el 80% son depósitos a plazo fijo. Si nos comparamos con otras economías similares, como el caso de Chile, como el caso de Perú o Colombia, si bien es cierto, en estas economías también hay una parte importante de renta fija, sin embargo,
hay movimientos de capitales, ¿no? Básicamente, una de las principales limitaciones de nuestra Bolsa Boliviana de Valores es que no contamos con un mercado desarrollado en temas de acciones. Por otra parte, si vemos de igual manera, básicamente por temas regulatorios, nuestra Bolsa Boliviana de Valores no está sincronizada con mercados financieros de capital internacional, por lo que básicamente la posibilidad de realizar inversiones en el extranjero está limitada, ¿no? Si hablamos de cuáles son los principales instrumentos para poder invertir en la Bolsa Boliviana de Valores, sin duda alguna podríamos hablar de lo que son los depósitos a plazo fijo, que es un 80% del mercado, lo que son los bonos de largo plazo y otros pagarés de corto plazo, usualmente menores a un año. Para poder invertir en la Bolsa Boliviana de Valores, debemos hacerlo a través de una agencia de bolsa, quien es la institución que está autorizada para comprar valores, y de igual manera también se pueden realizar inversiones a través de las sociedades administradoras de fondos de inversión. Los rendimientos que ofrece la Bolsa Boliviana de Valores están entre un 2 y un 6%, dependiendo del activo en que queramos invertir. Para que una empresa pueda financiarse dentro de la Bolsa Boliviana de Valores, debe cumplir una serie de requisitos. La primera de ellas es tener el visto bueno de la ASFI, sobre todo en el sentido de que la empresa pueda cumplir con sus obligaciones, tener estados financieros auditados, tener una calificación de riesgo, y la capacidad de pago es el principal requisito, sobre todo. Fundamentalmente, las empresas participantes en la Bolsa Boliviana de Valores, como habíamos mencionado, a través de instrumentos de renta fijas, fundamentalmente son los bancos, son las grandes empresas. Cuando hablamos de grandes empresas, estamos hablando de empresas que venden más de 50 millones de dólares al año, el Estado, y por lo cual el tema de la pequeña y la mediana empresa está un tanto restringido. Estas fueron algunas de las principales conclusiones que tuvimos en nuestro programa de Economía y Negocios. En tal sentido, los invitamos a que nos pueda acompañar por Canal 11 Televisión Universitaria. Muchísimas gracias.